¿Cuántos moles hay en 6 gramos de oro? Para lo cual vamos a emplear una de las definiciones de masa molar, la cual nos permitirá calcular la cantidad de sustancia en moles, con la masa en gramos y la masa molar. La masa molar de un elemento como oro metálico es igual a su peso atómico o masa relativa, que será 196.966, o sea, 196. 197.0, pero expresada en unidades de gramos sobre mol. Por lo tanto, solo tenemos que reemplazar. La identidad de la sustancia es oro metálico. La masa de ese oro metálico son 6 gramos a una cifra significativa. La masa molar 197 gramos sobre mol. En el análisis dimensional, gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando. Y mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular en la unidad que nos piden calcularla. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Así que será 6 dividido entre 197. La solución va a ser de 0.03. La primera no significativa es un 0, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Así que hay 0.03 moles de oro presentes en 6 gramos de dicha sustancia. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.